Bueno, este video es así, está hecho ahora mismo. Este se va a ir sin editar, se va a ir así como está. Este todo este video es algo diferente a lo que yo acostumbro a hacer, pero en el caso lo amerita. Este se acaba de concluir la vista preliminar sobre el injunction que las producciones de Sunshine Logroño y Hilda Santini estaban poniendo en contra de Francis Rosa. Este, ellos estaban tratando de hacer que paralizara todo lo que estaba haciendo y impedir que Francis Rosa apareciera en Tele 11 y que siguiera con su programa. En este caso, pues el juez determinó que no alugar a esa petición de injunction y entendió que la defensa, los abogados y la parte demandante, en este caso Hilda Santini y Sánchez Logroño, fallaron en mostrar pruebas de cómo el que Francis Rosa no esté en el programa El Remix y el programa del mediodía afecta adversamente el programa y la compañía. Ellos no dieron prueba, no pusieron, no ofrecieron prueba el dinero que iban a perder, los números en los ratings que no iban a tener. Si algunos auspiciadores iban a irse del programa o no iban a estar con el programa más porque Francis no está en el programa, ni tampoco ofrecieron pruebas de si perdían dinero o si el canal, en este caso Guapa Televisión, les iba a cancelar el programa, y no informaron, no ofrecieron pruebas de ninguna clase de qué pérdidas exactamente estaban hablando, pérdidas irreparables por la salida de Francis Rosas del Canal 4 y de Sanco, de las producciones de Sanco y Miranda. Todavía esto es solamente una victoria para Francis Rosa. Todavía falta el resto del caso, que se verá más a continuación, y veremos a ver qué es lo que está pasando. Esto es un resumen de lo que ha pasado en todo el día de hoy. Pero otra vez, el juez falló en contra de Hilda Santini y Sonche Logroño, y el injunction para Francis Rosa a lo declarado a no lugar. ¿Qué significa esto? Que Francis Rosa puede, en este momento, puede seguir con sus planes de producción del programa que él piensa estrenar en Tele 11. Esto ha sido todo por ahora. Solamente quería darles ese resumen, y pues los veré en una próxima ocasión.